¿Qué te hace la pelotuda? ¿Qué te cuadra ahí, pelotuda? ¿Te voy a dar un cachetazo, no? A ver, espérame. No me busques. No me busques. No me busques, hija de puta, ¿no? ¿Me escuchas? No me busques. A ver, correte, correte. Te voy a hacer recagar, ¿no? Ponle de aquí, vete. A ver, abre la puerta. ¡Hey, Dani! ¡Dani! Me llamo Romina y tengo 16 años. Me crié acá, en el barrio. Bueno, a veces más en la calle que en mi propia casa. Hola, amor. ¿Está todo bien? ¿La tusa no lo va a saludar? No, porque es un negro fiel. Pero por favor. Voy a una escuela en el centro. No me va tan mal. Intento ir siempre, pero no veo la hora de salir y volver al barrio a estar con los changos. Mi viejo no estaba nunca en casa, cuando estaba hacía quilombo. Siempre escabeaba y discutía con mi vieja. Yo me cansé de estar en mi casa por el quilombo que había ahí y me empecé a ir. Mi hermana empezó a pipiar y es como que pasaba más tiempo en la esquina. Después pasó que se terminó yendo de mi casa y yo al tiempo me fui con ella porque la extrañaba. Somos más amigas que hermanas. Nos drogábamos juntas, salíamos y hacíamos cualquier. Es como que ya era lo normal de todos los días. Ahí está bien, tú eres. Yo pienso que es distinto para los varones que consumen que para las mujeres. Los changos tienen otra forma de conseguir la droga. Nosotras terminamos haciendo cualquier cosa con tal de conseguir. Y todo eso resulta siendo una cagada en realidad. De nuevo por mí, de nuevo yo acá. De nuevo por mostrarte a dónde me sacas. Por más que me esquivas, la calle me inspira. Y el día que transitas me quita el sudor de la frente. El sol que te cuente, se vive diferente entre mi gente. Y lo que me separe, no importa si no sales. Solo si sabes todo lo que vales. Una luz que llegue a mí. Una cruz menos en mí. Una luz que llegue a mí. Al margen del camino que sigue un destino aparte. Si sabes lo que vivo y lo digo, te creo y no creo que quieras venir conmigo.
Un par de veces larga me pasó de mambo. Me quedaba re colgada y me perdí. Ahí mi vieja empezó a buscar que nos ayuden. Hizo un montón de cosas para que no internen a mí y a mi hermano. Siempre hacían lo mismo, nos llevaban un toque y nos daban una charla de mierda en la que nos decían que lo que estábamos haciendo estaba mal, como si no lo supiéramos. Me quiero recuperar, pero no es así de fácil nomás. La tentación está ahí, en cualquier esquina, y siempre te podés volver a caer de nuevo. Acá es distinto, porque no me siento juzgada. Hay otros chicos y chicas que pasaron por lo mismo que yo. Hoy puedo pensar en el presente. Hay que pelearla día a día. Esta es nuestra lucha. Contamos esta historia porque queremos que se sepa lo que está pasando en nuestros barrios. Porque el abandono nos atraviesa, porque nos llegan promesas pero no políticas reales. Somos protagonistas de una historia en la que no queremos ser héroes. Somos niñas, niños y adolescentes con derechos que se deben cumplir. Acostumbrar.